Sueño, buenos días. Los lunes, mira que cuesta, ¿eh? Arrancar y ponerse uno en marcha. Voy a prepararles el almuerzo, que a ver lo que encuentro, porque tenemos que ir a hacer la compra hoy. Y estamos bajo mínimos, pero bajo mínimos. Vamos a ver, que se ha fundido hasta la luz del frigorífico. Imagínense si estamos bajo mínimos. ¿Cómo estás, tesorite? Venga, siéntate. ¿Dónde me ha picado un mosquito? ¿Dónde te ha picado un mosquito? ¡Ah! A ver. Madre mía. Pues ahora ponemos la crema. Los mosquitos, a ver si se van ya de Elche. Siéntate, cariño, ahora salgo. ¿Qué quieres que te vea? El campo. Y los del campo. Los del campo son los peores. Están ahí como locos por comer. ¿Qué quieres que te ponga de desayuno? ¿Qué te apetece hoy? Mira, almuerzo preparado. Media pera para cada uno, dos tortitas de estas de maíz y la sorpresa, una pegatina. Venga, lávate la mano, gordito. Es pequeña, así sí, que lleva un sitio de bebé. ¿Sí? Venga, los dientes, Alonso. Alonsete, duermes. ¿Cómo va eso? ¿Todavía estáis así? Vamos, Gonzalo, solo te has puesto los calzoncillitos, venga, hombre. Tú vas mejor, pero espabila también, que te duermes. Está al revés, mira, esto es por detrás, que está ahí la etiqueta. Sácate solo los brazos y dale la vuelta, no hace falta que te saques la cabeza. Así, gira, gira por aquí así. Gira, gira. Así. Y lo peino ahí repeinados, qué guapo pan. Más gracias, ¿el de león? Este es el de león. Es que le digo que es para desenredar leones que tienen mucha melena. Y así no tienen ni un tirón, ni uno solo. Ay, no, falta la colonia. Una ducha de colonia para que no os piquen los mosquitos. Que pesa mucho. Que me pesa muchísimo. ¿De qué es la medalla esa que llevas? Ahora no lo sé. Del triatlón. Del triatlón. ¿Y qué se hace en un triatlón? Primero nadar. Segundo. Bici. Bici. ¿Y tercero? Correr. No, es que tenemos que ir en el otro, que vamos al garaje. Te llamo yo. ¿Eso lo has llamado tú? Sí. Ah, pero hoy no vamos andando, vamos en coche. Las medallas estas que llevan es que el sábado tuvo Dani un triatlón en Alicante y había una zona infantil para que hicieran ellos un triatlón. No tuvieron que nadar, pero hicieron ahí unas cuantas pruebas y entonces cuando terminaban le dieron la medalla esta y un gorro de nadar chulísimo. Así que están súper flipados. Dice, mamá, ¿me puedo llevar la medalla para apuntárselo a la profe y a mis compañeros? Digo, venga, porque los lunes hacen una reunión ahí en la alfombra y cuenta pues cada uno sus cosas del fin de semana y demás, así que los he dejado. Manda un beso. Manda un beso, chico, que estáis durmiendo. ¡Ah! Voy a ponerme la ropa de deporte y hacer mi horica. A ver qué es este paquete que me acaba de llegar. ¡Oh, oh! De Maybelline. ¡Madre mía, cuánta cosa! ¡Qué ilusión! Estos labiales, que sepáis, ay, lleva la pegatina, a ver si puedo ver, sí. Que sepáis que son
fantásticos. Tengo toda la colección, todos los colores, y son súper cómodos de aplicar porque como son muy finicos y encima, aquí en esta parte de atrás lleva un salvapuntas. Entonces siempre es muy fácil de aplicarlo. Colorete. Para mis super ojeras, que me hace muchísima falta. Y la base, que me han enviado todos los colores más parecidos a mi piel para que pruebe a ver cuál es el que más se me adapta. Esta base es genial porque queda súper natural. Parece como, pues, como una BB cream. Y esta máscara de pestañas que es mágica. Lo que pasa que ahora como llevo las pestañas de estas postizas, no me hace falta ponerme mi máscara. Pero bueno, no está más de más tenerla por si en algún momento me las quito. Ahí lo tengo, que es maravillosa esta máscara. Estoy deseando que llegue un poco el frío. Y claro, veo toda la colección nueva de otoño, todas las cosas, las chaquetas, las rebecas, todo tan precioso. Y todavía vamos con pijama de pantalón corto, sudando 24 horas al día y con los ventiladores a todo lo que dan. Pero bueno, yo por si acaso me hago mi pedido, no sea que llegue un día el frío y me pille en tirantes. Un bolso, ¿veis? Lana, más lana. Mirad, os enseño mal organizado mi pedido. Este, que sin duda es mi favorito, el jersey este, ¿veis? Con ochos, con cuello vuelto de lana, pero súper agradable. A juego de este short, por favor. Puede ser más bonito este conjunto, que llegue el frío. Esta rebeca de lana preciosísima para hacer un nudo, con la manga así ancha, todo rollo oversize, pero luego con el cinturón este te ajustas la cintura y creo que va a quedar monísimo. Un gorrito de estos, que este verano los he utilizado un montón. Es un bucket o bucket, no sé cómo se dice, pero así de paño en gris. Y el bolso, que lo habéis visto metido en la bolsa, pues aquí lo tenéis, que se llevan ahora mucho así rollo arrugonado, y aquí con el nudico este, y un vaquero básico normal. Y luego para los peques, que esto lo he cogido de la sección de niña este año, casi todo se lo estoy comprando a los nenes en sección niña, pero es que es mucho más bonito. Lo de niño es todo así con colores más oscuros, no sé, lo veo como más serio, y a mí todavía me gusta llevarlos un poquito dulces. Y vi estos leggings así de lunarcicos y estos packs de tres camisetas para que pueda llevarlos con estos leggings y luego combinarle arriba con camisetas de diferente color para que vayan iguales pero diferentes, como a mí me gusta últimamente llevarlos. Venga, vamos. Cada uno deja sus zapatos en su cajón. Vamos. Venga, que cierro. No. A preparar meriendas. ¿Qué queréis merendar? Pipi, pues corre el este guapo. A ver el éxito que ha tenido el almuerzo de hoy. Bueno, la mitad de la pega se han tomado y esto. Y a ver, a los sete sí que me ha dicho que se lo ha tomado todo. Alonso, ¿cómo que te lo has tomado todo? ¿Eso no has comido casi nada? ¿Y el desastre este que estás haciendo, sacando todas las crocs? ¿Qué significa? Ahora tienes trabajo, ¿eh? De meterlas todas otra vez en la caja. Mirad esto. Ahora ya no son deberes como tal, pero nos mandan para los peques un libro todos los días para que lo veamos y lo contemos, para que se empiecen a iniciar ya en el tema de la lectura. Y entonces, para empezar, primero, los libros no tienen ninguna letra. Es todo para que analicen las imágenes, para que practiquen, pues, vocabulario, de cosas, para que describan las imágenes y lo que puede estar pasando en el cuento, para que ellos vayan analizándolo. Ya el otro día empezamos y hoy es el segundo libro que nos mandan. Y ya después de este, según vayan evolucionando, pues ya le van mandando libros con palabras, pero palabras súper cortitas, de estas que se repiten una y otra vez, para que ellos vayan, pues, ellos ahora mismo no leen, o sea, ven las palabras y empiezan la z, la a, la m, la n, entonces si lo dicen rápido les sale la palabra, y así pues poco a poco lo vamos trabajando.
A ver, ¿estáis ya listos? Mira, los que payasete, venga, que nos vamos. Me van a ayudar a hacer los mandados. Tenemos que ir a la frutería, a la carnicería. Venga, vamos, llama al ascensor, por favor, Gonzalo, y para de hacer ya el payasete, que al final, a ver quién acaba llorando el primero. Me llevo las bolsas estas de tela, que como ahora están concienciando tanto con lo del plástico y demás, y qué razón tienen, y qué poco cuesta. Listo, un poco de colonia y nos vamos. Alonso, apaga la luz, por favor, de la cocina, que te la has encendida. Un 10, las carnicerías y comercios que ponen zonas de estas para los peques, míralos. Así puedo hacer yo la compra tranquila y ellos están felices. Oye, vosotros no habéis pintado la mesa, ¿verdad? La niña de antes. Vaya McQueen chulo que estáis haciendo. ¿Dónde vamos ahora, Gonzalo? Ahora a la frutería, venga. Mira al papá, vamos a dejarle las cosas en el coche. Mira, mira. Madre mía, no me puedo creer que ya estén con la Navidad, con el calor que tengo. ¿Qué trabajos traen del cole, eh? Mira, Alonso. Para los pintados. Te puedes encontrar cualquier cosa en su mochila del cole. Este no le ha puesto el nombre. Este me han dicho que es una ballena. ¿Qué os parece la ballena? Y esto, pues rayajos de varios colores. Están trabajando las y se nota. Vale. A la carpeta de sus trabajos de este año. Qué hambre, por favor. Entre que haces la compra, lo colocas y ahora me pongo a ver qué hacemos de cena y hacerlo, estoy que me como las piedras, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Gonzalete? No, 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 estoy poniendo esto. ¿Estás poniendo esto? Esto es así. Ah, vale, qué bonito. Pero como ya está. Esto. Solo tenías que poner uno, ¿lo has puesto ya? Sí. Venga, pues tápalo. Es que los días que se portan tan bien, que ayudan a guardar la compra, que la profesora dice que se han portado muy bien en el cole, ponen un sello. Y mira, cuántos tienen ya puestos. Madre mía, qué alegría. Hoy hay día tantas cosas con el frigorífico. Está súper lleno que no sabía qué hacer de cena. Y al final voy a hacer pechuga a la plancha. ¿Qué dices, Gonzalo? Luego esto. Que me encanta, lo compro siempre en la verdulería y es que lo venden ya así asado. Y está la berenjena que te mueres de buenas. Para los nenes, pechuguitas de esta rebozada. Y voy a hacer un poco de queso fresco a la plancha y brócoli. ¿Qué es lo que más te gusta de la cena? ¿El queso a la plancha? ¿Cómo que no el brócoli? Si el brócoli te encanta y le he puesto soja. Mira, cena lista. ¿Qué es lo que más te gusta, Alonso, de la cena? Esto. ¿Esto qué es? El queso. ¿El queso? Esto. ¿El pollito? ¿Qué más? Pruébalo a ver, puede ser, porque lo he sacado hace nada. ¿Cuál es el orden? Primero. ¿Estáis hoy con los ruidicos? Primero pipí. Segundo, Gonzalo. Segundo, Gonzalo, las manos. Las manos, un mini punto. Mini punto para Alonso. ¿Y lo tercero? Y después el de... Vale. Y después la toalla. ¿Qué está esto? Está mezclado. Ahora sale blanco porque queda de blanco de antes. ¿Eh? Venga, lavaros bien las manos y la boca, por fin. Y después se hace caca. A ver. A ver arriba. A ver arriba. A ver la lengua. A ver, vamos a leer. La I. La. ¿Y esa cuál es? ¿La I o no? La F, no, la L. No, esa. No, es que esa es la L. Lo que pasa es que la han hecho así un poco rara. A ver, ¿y la siguiente palabra? A. A. No. Go, go.
In every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world you are both pros and cons. World I'll be right back.